En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios los ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles, en el segundo, los profetas, en el tercero, los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles, o todos son profetas, o todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionen los carismas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo se esfuerza por hacer entender a la comunidad de Corinto, y esto nos sirve a nosotros, la unidad del cuerpo de Cristo. Está diciendo que Cristo es un cuerpo que tiene muchos miembros y que nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Y la manera como lo prueba, dice San Pablo, es que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Un bautismo de fe, un bautismo en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, es un bautismo que nos da la unidad. Cuando se encuentran dos personas bautizadas, fluye entre ellas una relación de unidad. Los dos son parte del mismo cuerpo. Si nosotros descubriéramos esta profundidad de nuestra relación entre personas, que nos une no solamente un tema de negocios, de economía, de trabajo, de amistad, de deporte, no, nos une algo más profundo. Somos bautizados en un mismo espíritu. Es decir, tenemos el espíritu de la unidad y de la comunión para formar un solo cuerpo. Es interesante cuando uno encuentra una persona convencida de la unidad y de ser iglesia, porque va buscando que los problemas que se van presentando se vayan solucionando por la vía del diálogo. Y entonces ahí obra el Espíritu Santo buscando la comunión, buscando la unidad. No es que no se presenten conflictos. Los conflictos hacen parte de la vida. Lo importante es saber cómo manejar esos conflictos desde la perspectiva de la unidad, para que después de una situación conflictiva salgamos fortalecidos diciendo, a pesar de las diferencias que hay entre nosotros, a pesar de que los miembros del cuerpo son distintos, tenemos nosotros una misión de unidad y eso nos une. Es más lo que nos une que lo que nos divide. Nos une el Espíritu de Cristo Jesús en el cual hemos sido bautizados.